Buenas noches, gracias por acompañarnos en Notivisión. José Navarro y Beatriz Jiménez, estaremos con ustedes durante esta hora para brindarle muchísima información. Así es, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. De inmediato hacemos contacto con nuestro compañero Andrés Piedra, que se encuentra desde el Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés, porque precisamente hoy se llevará a cabo la final nacional de balonmano. Adelante, Andrés. Gracias, Beatriz. Buenas noches a los amigos televidentes. Como usted bien lo mencionaba, nos encontramos en el CTP de San Pablo de León Cortés, donde hoy se va a realizar la inauguración de la final nacional de la disciplina del balonmano categoría C. Son estudiantes de edades entre 13 y 14 años y tendremos acá en San Pablo durante toda esta semana 8 delegaciones en la rama masculina y 8 delegaciones en la rama femenina. Importante mencionar que en la categoría femenina hay dos delegaciones de nuestra región, que es Liceo de Tarrazú, como bien lo sabemos, es potente en esta disciplina, en este deporte, y el CTP de San Pablo de León Cortés. Y en la rama masculina, los varones, únicamente el CTP de San Pablo de León Cortés estará presente a lo largo de esta final. Pues hoy, Beatriz, regresamos con ustedes y en la sección deportiva les vamos a tener todos los detalles de esta inauguración y de otra final nacional que también se está realizando en nuestra región durante esta semana. Eso con ustedes hasta el estudio principal. Muchas gracias, Andrés. Más adelante volveremos para que usted nos amplíe la información de esta semana llena de balonmano acá en nuestra región. De inmediato les presentamos nuestros titulares. Estas son las informaciones que les preparamos para la presente edición. 60 adultos mayores se reúnen todos los jueves en San Marcos de Tarrazú. Eli Café ya publicó el precio de liquidación final de la cosecha anterior. Entre emociones y hasta llantos, 40 mujeres emprendedoras de Dota recibieron su homenaje el pasado sábado. Durante esta semana, el CTP de San Pablo de León Cortés recibe la final nacional de balonmano. Tenemos información en vivo. El detalle de estas y otras informaciones a continuación. Usted se informa con Notivisión. Gracias por su preferencia. Iniciamos de inmediato con nuestras informaciones y con una muy bonita noticia, ya que 60 adultos mayores en la zona de Los Santos se reúnen todos los jueves en busca de aprender y desarrollar diferentes proyectos sobre manualidades. Este es el lugar de reunión para 60 adultos mayores que comparten entre risas, conversaciones y manualidades cada jueves. Ellos vienen aquí a pasar un día diferente, en el cual pueden aprender y desarrollar su motora gruesa. Personas que se dedicaron desde la infancia a trabajar y dejaron de trabajar porque ya no pudieron. Y entonces hasta ahora están en un descanso, pero es un descanso encerrados en las casas. Y de aquí no han salido, muchos no han salido, entonces ni han disfrutado. Y ahora para ellos cada rato que vengan aquí es un rato que están esperando porque están disfrutando, porque hablan, pueden repetir todas las veces que venga la misma historia que nadie le dice, ya lo dijo, ¿no? Ellos vuelven otra vez a comentar lo mismo y así estamos. La mayoría son adultos mayores, pero también hay uno que otro adulto medio. ¿Cómo le llaman a aquellos que tienen una edad entre los 55 y 65 años? Entre las paredes de esta casa se pueden observar infinidad de manualidades que estos adultos realizan cada vez que visitan este lugar. Doña Mari es un ejemplo de ello. Me sentí muy feliz que aquí lo valoran a uno. Todas han sido muy bellas personas, yo estoy muy contenta. Quiero seguir adelante hasta que Dios diga por qué. Aquí estoy muy contenta y muy feliz. Muy bien, yo los amo, los adultos o mayores, porque yo de ahora en adelante como que veo que nosotros los adultos tenemos muy alta estima, los están valorando. Don Rodrigo es uno de los más fieles visitantes, pues gracias a este grupo logró cumplir su sueño, aprender a leer y escribir, y así poder firmar en su cédula de identidad. Así como Doña Mari y Don Rodrigo, hay muchos adultos mayores que encuentran en estas 3 horas por semana amor, entretenimiento y aprendizaje. Sin embargo, el costo para cubrir estas actividades es bastante alto, pues actualmente solo se financian con una pequeña cuota de 500 colones por persona, que no todos pueden pagar, y de manos solidarias que se acercan a dar uno que otro donativo.
Aquí donde estamos, a la Universidad Central y de la Cruz Roja a la otra calle, al sur, abajo, son más de 100 adultos mayores. Y teniendo así una relación de los adultos mayores que están en esta parte del centro de San Marcos, es una relación más o menos de 7 adultos mayores por cada 3 niños que hay en 10 personas. Entonces, eso nos hace pensar a uno que San Marcos, el centro de San Marcos envejeció y no nos hemos preocupado ni no hemos analizado qué estamos haciendo con los adultos mayores, si ellos en realidad están teniendo calidad de vida o no. Eso es algo, una población que no ha sido analizada por las fuerzas que vivas de la comunidad. Por esta razón, si usted desea colaborar ya sea con alimentos, materiales para trabajo o con su tiempo, puede comunicarse al teléfono 86785615 o ingresar al Facebook Huellas Doradas Tarrazú. Y en el campo de los sucesos, el miércoles anterior una persona falleció y otra resultó herida tras el choque de una motocicleta con un camión reportidor, esto en Vuelta de Jorco de Acerrí. Una colisión entre una motocicleta y un camión repartidor dejó como resultado una persona fallecida y otra en condición roja, esto en el sector de Vuelta Jorco de Acerrí. Según autoridades, el fallecido es identificado con los apellidos Fernández López y era vecino de Cedral de Acosta, el cual conducía una motocicleta color blanca y se dirigía hacia su trabajo. La otra persona que viajaba en la motocicleta resultó herida y fue trasladada hasta el Hospital San Juan de Dios en categoría roja. La Municipalidad de Dota remodela la iluminación del Parque Ernesto Zumbado, obra que tiene una inversión de 15 millones de colones. Gracias a una partida de fondos solidarios que desde hace años recibió la Municipalidad de Dota, es que hoy realiza la remodelación de la totalidad del alumbrado del Parque Central de Santa María. La iluminación contempla el kiosco, la plazoleta y cada una de las parcelas del parque. Parques en todas las comunidades y Dota no es la excepción. Es el punto central, el eje de encuentro de toda la comunidad. Esto nos lleva a que, es cierto, ahí se hace arte en el parque, se hace un montón de actividades, viene el festival navideño, viene varias cosas que se le debe dar la importancia que esto requiere. La iluminación del parque será de última tecnología, todas las lámparas serán LED y se realiza gracias a un convenio con Copesantos, el cual brinda la asesoría técnica y la construcción del nuevo alumbrado. Pues bueno, hemos decidido hacer un convenio con Copesantos para poder tener una iluminación de primera categoría o de primer nivel en el kiosco y en todo lo alrededor del parque para así hacer la iluminación completa que el parque requiere como tal. Gracias a este proyecto, no solo la parte estética se verá beneficiada, sino que además habrá un ahorro significativo e importante en el pago de electricidad. A que con el cambio de tecnología va a haber un ahorro en el consumo de electricidad de casi un 60% con la tecnología que vamos a utilizar a partir de este momento, porque definitivamente pues no solo por el consumo, sino también por bajar las emisiones de consumo, que es lo que estamos apostando en este país y por supuesto Dota no va a ser la excepción. La remodelación inició hace 2 semanas y esperan finalizar el 1 de diciembre para inaugurarlo junto con el Festival Cultural que se realiza ese fin de semana. Además, colocarán nuevamente los bustos de varios ciudadanos reconocidos del cantón y la estatua de Ernesto Zumbado. El Centro Cultural Educativo Costarricense Chino realizó una donación a 3 estudiantes del Liceo de Tarrazú que tras el paso de la tormenta Nate se vieron muy afectados. Los estudiantes beneficiados con esta donación son del curso de mandarín, que gracias a un convenio entre el MEP y el Centro Cultural Educativo Costarricense Chino imparten en el Liceo de Tarrazú. Los 3 estudiantes viven en Bajo Canet de San Marcos de Tarrazú, que gracias a la solidaridad de este centro cultural y la Fundación Caridad Gran Amor de Costa Rica, recibirán un empujón para recuperar lo que han perdido. Nosotros hacemos la donación a través del Centro Cultural y de una asociación que se llama Calidad de Costa Rica.
de gran amor de Costa Rica. Nosotros nos enteramos de esta situación viendo las noticias que estaba pasando todo lo que es la situación del Tormenta Nate, ¿verdad? Que nosotros queremos también aportarle ayuda a los muchachos del programa Hablemos en Mandarín, que no solo estén estudiando mandarín, sino que nosotros al saber que ellos están sufriendo o que está pasando una situación tan complicada, nosotros como asociación sin fin de lucro también queremos aportarle un granito de ayuda. En total donaron 1.100.000 colones, 200.000 para la familia del estudiante Eduardo Arce Amador, 200.000 para la familia de Joana Badilla Ureña y 700.000 colones a la familia de Ricardo Ureña Jiménez, quien fue el más afectado. A todas las instituciones, al programa aquí de Mandarín, a los chinos, aquí en Costa Rica, que por ellos me dieron esta donación y que la voy a utilizar en buenas cosas, no es para ninguna otra cosa, sino para toda la familia. Sin duda alguna, para el Liceo de Tarrazú este gesto es de mucha importancia, ya que pueden contribuir con sus estudiantes, que si bien es cierto los recursos provienen de otras instituciones, las autoridades del liceo realizaron una importante gestión. Pues en realidad para nosotros también fue impactante, sí sabíamos desde hace unos meses atrás que ellos tenían la intención de brindar algún tipo de colaboración, no nos imaginamos, pues considero que fue un monto elevado lo que se les reconoció como tal, pero pues también es muy satisfactorio porque estamos viendo que ellos no están buscando solamente resultados en beneficio de ellos como instituto educativo o en beneficio de ALMED para proyectar un nuevo programa, sino que realmente se están identificando con el estudiantado y están buscando un crecimiento integral de este estudiantado, no solamente en la formación del idioma, sino en esa otra formación de valores, en solidaridad, compañerismo, un acompañamiento de ellos en esta parte. Este programa de Aprendiendo Mandarín se imparte en solo 10 colegios públicos. En el Liceo de Tarrazú, 50 estudiantes de octavo y noveno se ven beneficiados y fue escogido gracias al nivel educativo presentado. Para elegir un colegio y tomando en cuenta que este proyecto es una cooperación entre el gobierno de la República Popular China y el gobierno de Costa Rica, que también está haciendo una inversión importante, cuando nosotros tomamos en cuenta a los colegios, los tomamos en cuenta por la situación académica, en primer lugar, el liderazgo académico que tengan los directores, los profesores de ese centro educativo, el talento de los estudiantes, pero sobre todo el papel de los directores y las directoras es fundamental. En un colegio donde el director o la directora no está comprometida con el proyecto, no va a funcionar. De ahí que en este colegio específicamente el proyecto sea un éxito. Precisamente el sábado anterior, estos estudiantes realizaron un examen para certificarse a nivel internacional como dominio básico del mandarín, y en la reunión se aprovechó para aclarar dudas sobre este tema. La intención de esta donación es que los estudiantes sientan el apoyo de la cultura china en sus vidas, no solo con este plan de lenguaje, sino en su vida cotidiana. Y al volver de la pausa, Eli Café ya publicó el precio de liquidación final de la cosecha anterior. Continuamos con más de Nutrivisión y ahora el momento del especialista a su alcance. Beatriz, un problema sin duda que afecta a nuestro país y sin duda alguno que también a muchísimos, y se puede decir que es una problemática a nivel mundial como es la obesidad, así que importante ese especialista de hoy. Así es, por supuesto, y es que los hábitos alimenticios y la poca actividad física en los costarricenses producen que el sobrepeso y la obesidad tenga altos índices de incidencia en nuestro país, trayendo consigo complicaciones en la salud tanto a corto como a largo plazo. La especialista en nutrición, Mariana Gutiérrez, nos explica en qué consiste esta enfermedad y cómo podemos combatirla. El especialista a su alcance es presentado por Eli Café. Buenas noches, mi nombre es Mariana Gutiérrez Ureña y soy nutricionista y hoy vamos a hablar del sobrepeso y la obesidad. ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad? Es una enfermedad compleja, es crónica y es multifactorial, porque se da por la interacción de varios factores, ya sea factores ambientales, sociales y también factores genéticos.
Se dice que estamos hablando de obesidad o de sobrepeso cuando hay un aumento de peso producto de mayor cantidad de grasa corporal. En algunos casos, cuando el aumento de peso es producto de mayor músculo o una hipertrofia muscular, no se clasifica como obesidad. ¿Qué causa estas enfermedades? El factor más importante es el desequilibrio entre el consumo de energía y el gasto energético. Cada día las personas pues tienen dietas más hipercalóricas, altas en grasa, azúcares y también han disminuido la cantidad de actividad física que practican. Entonces todo ese exceso de calorías que consumimos pues las vamos a almacenar en forma de grasa. Se dice que del 2 al 3% de las personas que tienen sobrepeso y obesidad, solamente ese pequeño porcentaje es por alguna patología endocrina como por ejemplo hipotiroidismo, síndrome de Cushing, pero en la mayor parte de los casos lo que más afecta pues es estilos de vida y de alimentación inadecuados y el ambiente en el que estemos. ¿Cómo se determina el sobrepeso y la obesidad? Lo que utilizamos es el índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla. Esto se hace con el peso en kilogramos dividido entre la talla en metros al cuadrado. En sobrepeso, pues el índice de masa corporal va a estar de 25 a 30 y cuando hablamos de obesidad va a estar mayor a 30 el índice de masa corporal. Obesidad grado 1 está dentro de 30 a 35, obesidad grado 2 mayor a 35 y obesidad mórbida sería cuando tenemos un índice que sobrepasa al 40. El índice de masa corporal no se utiliza en personas que practican deporte de alto rendimiento, debido a que como relaciona peso y talla, no se toma en cuenta si el aumento de peso es producto de la hipertrofia o de aumento de mayor masa muscular. Entonces, en estos casos podríamos utilizar otras mediciones como por ejemplo el porcentaje de grasa. Otra forma que podemos diagnosticar la obesidad abdominal es por medio de la medición de la circunferencia de la cintura, ya que la grasa que está alrededor del abdomen determina un riesgo a muchas enfermedades como el riesgo de enfermedad cardíaca. Entonces, lo ideal es que la circunferencia de la cintura esté menor a 80 centímetros en las mujeres y menor a 94 centímetros en los hombres. ¿Cuáles consecuencias se pueden presentar al padecer estas enfermedades? La obesidad y el sobrepeso, más allá del aspecto físico y de la parte estética, es una enfermedad y un problema de salud pública y que está relacionado con varias enfermedades, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles, como es la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, dislipidemias, que es colesterol y triglicéridos elevados. También está relacionado con varios tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata en los hombres, cáncer de endometrio, cáncer de colon y cáncer de la vesícula biliar. También se ha visto que las personas que tienen sobrepeso tienen muchos dolores musculares y articulares, problemas del aparato locomotor como es la osteoartritis y también problemas para el sueño, presentan apnea del sueño, además de trastornos depresivos y también en las mujeres pues tienen problemas en la parte de la fertilidad. Beneficios de la reducción de peso. Se ha visto que reducir el 10% de nuestro peso va a mejorar mucho lo que es las glicemias, va a mejorar mucho lo que es la presión arterial en personas hipertensas y en personas normotensas. También va a disminuir lo que es el colesterol. Hay estudios científicos que dicen que por cada kilogramo de peso que perdemos va a disminuir 1% el colesterol LDL, que es el malo. Y pues la persona también se va a sentir con mucho más energía y mucho más saludable. Es importante que siempre que decidamos perder peso, lo hagamos acompañado de algún profesional y que tengamos un plan de alimentación adecuado, que sea de acuerdo a nuestras necesidades energéticas, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y que también tenga de todos los grupos de alimentos. Es importante que llevemos un plan adecuado también con la actividad física, ya que la recomendación diaria o recomendación semanal es de 150 minutos, es decir, 30 minutos diarios. Para cualquier consulta adicional puede contactarnos a los números que aparecen en pantalla. Muchas gracias y muy buenas noches. Y Café presentó
el especialista a su alcance. Bueno, y ahora vamos con una información de último momento que se está generando en San José y se reporta la colisión, como lo vemos en estas imágenes, de dos autobuses de la línea Acosta San José y San Gabriel San José, esto de la empresa Autotransportes San Gabriel. Este accidente ocurrió en el sector de Plaza González Víquez hace escasos minutos y de momento solo se reportan daños materiales. Las unidades de bomberos y Cruz Roja se encuentran en el lugar, pues en este momento muchos acosteños y personas de estos sectores regresan a sus hogares y se presentó esta colisión, repetimos, en el sector de la Plaza González Víquez la tarde de hoy. De momento no se reportan daños materiales, solamente, ¿verdad?, estas imágenes que nos envía el corresponsal Miguel Andrés Castro de Acosta sobre esta situación que se presenta del choque de dos autobuses en la Plaza Cleto González Víquez. Vamos a continuar con más noticias, ya que el pasado 15 de noviembre el ICAFE publicó en el diario oficial La Gaceta los precios de liquidación final correspondientes a este año. Como es de costumbre, cada año el ICAFE realiza la publicación correspondiente en el diario oficial La Gaceta de los precios de liquidación final. Esta publicación muestra el precio mínimo que debe pagar la firma beneficiadora por el café que entregó el productor. En el caso que alguna firma no haya pagado el precio que le corresponde al productor, tiene tiempo 8 días para realizarlo. Estas tarifas permiten que el ICAFE pueda regular el pago por el café obtenido. Pues recordemos que la función del ICAFE es precisamente regular la relación entre productores, beneficiadores, exportadores y comercializadores de café. Además, se busca que por medio de estos precios de liquidación, los productores reciban más del 80% del precio de venta del café. Recordemos que hay beneficios que reciben solamente café convencional. Algunos beneficios tienen liquidaciones diferenciadas, por ejemplo, cafés diferenciados. Existen los beneficios que reciben café orgánico. Entonces, cada uno de ellos tiene un modelo de costos y un modelo diferente de cómo van a ser calculados estos precios. Estos precios se establecen por medio de la unidad de liquidaciones y es supervisada por la Junta de Liquidaciones. ¿Pero cómo determina la unidad de liquidaciones estos precios? Los beneficios tienen que estar reportando sus contratos de venta, de exportación al ICAFE. Entonces el ICAFE mantiene un control sobre esto. Adicionalmente, los beneficios deben reportar un rendimiento. El ICAFE también todos los años, en la época de cosecha, toma muestras de rendimiento para establecer el rendimiento de todas las zonas cafetaleras, de todos los cantones, de todos los distritos. Entonces es como un control entre lo que debe reportar el beneficio y el ICAFE tiene una muestra, control, digamos, hace un control para que los beneficios se ajusten a esos rendimientos mínimos que deben reportar. Y en base al rendimiento mínimo y a los precios de exportaciones y a los costos de producción, también los costos de beneficiado que establece el ICAFE mediante la unidad de estudios económicos, se determina cuál debe ser el precio mínimo que el beneficio debe pagarle al productor por su café. Para realizar cualquier reclamo correspondiente por el no cumplimiento de estos precios de liquidación, el productor debe tener en sus manos los recibos correspondientes y así poder velar por sus derechos. Si usted desea acceder a esta información, puede ingresar a la página del ICAFE, www.icafe.cr. El curso Especialistas del Café llegó a su décima edición. Valor humano, entrega y pasión mostraron sus participantes. Recordar que esta actividad estaba programada para hace escaso mes y medio y nos dimos cuenta de que hoy se sobrepuso esa pasión y esa ganas de hacer las cosas, puesto que estos muchachos tuvieron que sobrepasar todo lo que fueron los embates de la tormenta Nate y lo que eso pudo haber perjudicado a toda la actividad. Sin embargo,
Sabemos de que estos son los momentos donde se sobrepone toda adversidad y resultados como estos nos ponen muy felices porque se respira un aire muy positivo de cara a la venida de la cosecha y una actividad de estas realmente nos pone felices. Y lo más importante es que esa proyección internacional la estamos viendo ya con testimonios de vida. Hoy el panel de jueces estaba integrado por 3-4 miembros campeones y bicampeones nacionales y que son oriundos de la región. Así que para estos muchachos ver representado ese sueño no es ningún imposible porque lo están viendo ya transformado en gente muy profesional, gente muy reconocida en el medio, tanto a nivel nacional como internacional. Así que para el futuro, para las nuevas generaciones también, que vemos niños ya, ahorita hablaba con una niña, decía, me quedan 2 años para estar ya en ese escenario y eso es maravilloso para nosotros. Tranquila, yo he dicho durante este proceso que, bueno, primero hicimos la preselección, entonces yo lo que dije fue que después de haber quedado entre los 8, no, lo que voy adquiriendo son experiencias. Me levanté tranquila, relajada, yo sabía que Meli me había ayudado un montón, entonces para mí fue, lo disfruté mucho, es la verdad. Nos ayuda demasiado, ellos nos han ayudado a todos desde darnos el café para practicar día con día, decirnos chicos, vean, pueden escoger el microlote que ustedes quieren utilizar para su video original, nos dieron la oportunidad de que probáramos todos, hicimos una catación para ver cuál era el que más nos gustaba, entonces ellos nos han apoyado al 100%, estoy muy agradecida con ellos. Les diría que de ahí que todo el mundo debe valorar el trabajo que ellos hacen porque en realidad son, para mí, en lo personal, son la parte más esencial en la cadena del café. Sin ellos no tendríamos nosotros cómo trabajar, cómo hacer un buen café. Les diría que muchas gracias, que sin ellos no seríamos nada nosotros los que ahorita estamos como baristas, que sin todo el amor que ellos le ponen al café para traerlo aquí, beneficiarlo y decirnos este es un café tal, yo súper agradecida. Para mí me llena de gran orgullo haber ganado este primer lugar. Muchas gracias a Copedota por brindarnos esa linda experiencia junto con el colegio. El día de hoy había que presentar los 2 años que teníamos de aprendizaje y lo logramos y gracias a Dios yo lo pude lograr llegando al primer lugar, pero sin embargo no significa haber llegado al primer lugar, sino todo el proceso y que uno lleva y que todo el aprendizaje que deja. ¿Ves? No la actitud, pienso yo, la actitud positiva que hay que tener, porque yo competí de primera, para mí ese era el mayor estrés que yo tenía, porque para mí competir de primera era como, es como el conejillo de indias, es la primera, si pasa algo malo los demás lo van a reconocer y todo, pero la actitud positiva que yo tuve fue lo que me hizo llegar hasta aquí. A mí el café significa todo y voy a seguir en este mundo del café porque me encanta. Sueño desde siempre poder participar en esta competencia y ver el trabajo, todo lo que ha costado, el tiempo que hemos dedicado a esto y ver los frutos de eso, pues sí, me pone demasiado feliz en realidad y siento, no sé, mucha emoción y satisfacción porque sé que el trabajo
que se realizó por parte de todos mis compañeros fue un excelente trabajo y todo lo que aprendimos también fue demasiado. Que sí, al principio, o sea, uno va a tomarse un café y uno no sabe lo que se está tomando. Y en cambio aquí nos enseñan a valorar todo eso, nos enseñan a apreciar el sabor que nos da una buena taza de café y de ahí el antes y el después, pues una vez una persona me dijo, una vez que uno entra al mundo del café es muy difícil salir, entonces espero que esas experiencias me ayuden a crecer y poder seguir en esto. Número 3. Un grupo conformado por 30 personas busca brindarle ayuda a más de 100 niños afectados por la tormenta Ney. Meta Manos Abiertas es un grupo que se conformó desde hace un año y busca por medio de una campaña brindar paquetes de útiles escolares a todos los niños de la comunidad de Canet de Tarrazú que fueron afectados por la tormenta Ney. Este grupo se reúne e investiga a ver las necesidades de la zona y después de esa tormenta que afectó varios sectores de la comunidad, llegamos a la conclusión de que el mejor mensaje que podemos llevar a la comunidad es de que la comunidad todos juntos podemos lograr grandes cosas. La idea con este proyecto es ayudar a los niños de esta comunidad que lo perdieron todo tras el paso de esta tormenta. Por esta razón es que decidieron poner manos a la obra y recolectar dinero en diferentes partes de la zona de Los Santos. Para ello, acondicionaron varias alcancías en varios comercios del cantón. Además de habilitar esta cuenta en el Banco Nacional de Costa Rica, donde usted puede realizar sus donaciones. Nosotros vamos a poner alcancías en muchos lugares de la zona. En muchos comercios, pulperías, supermercados, en oficinas, en muchos lugares van a ver identificada la alcancía de Manos Abiertas. Vamos a tener un stand totalmente identificado, donde vamos a estar recibiendo, con las alcancías cerradas y también los cuadernos, un bulto, unos zapatos, un par de medias, una camisa. Imagínense el ejemplo que yo le puedo dar a mi hijo. Si voy y compro sus útiles escolares y además compro dos cuadernos para regalarle a esos niños. Pero si usted lo que prefiere es llevar propiamente los útiles, puede hacerlo el próximo 23 de diciembre en el Festival Navideño de Tarrazú, donde contarán con un stand para recolectar desde cuadernos, lápices, bultos y hasta uniformes. Recuerde que solo se estarán recibiendo útiles nuevos. Este proyecto se realiza gracias al respaldo de la asociación Construyamos Fe, Esperanza y Amor, además del apoyo de la Municipalidad de Tarrazú. Esta asociación tiene 13 años de trayectoria, en la cual ha liderado y apoyado diferentes proyectos de ayuda a diferentes poblaciones de la zona de Los Santos, como es el caso de indígenas, personas con problemas de drogadicción y además niños con enfermedades crónicas. Realmente nuestra asociación Construyamos Unidos, Fe, Esperanza y Amor surge aproximadamente hace unos 13 años en el cual pues hemos estado tratando de llevar proyectos a la comunidad, proyectos que tienen que ver con la familia, tienen que ver con realidades sociales que tal vez en algún momento no se han tocado. Y hemos querido de alguna manera colaborar a través de no solamente asociaciones de desarrollo, también la municipalidad, Guardia Rural, Cruz Roja. O sea, hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con todas las instituciones de toda esta comunidad de Los Santos, ¿verdad? Este grupo pretende recaudar alrededor de 5 millones de colones, objetivo que solo podrá lograr con la colaboración de todos ustedes. Y cuando regresemos, entre emociones y hasta llantos, 40 mujeres emprendedoras de Dota recibieron su homenaje el pasado sábado. Gracias
Gracias por continuar informándose con Notivisión. El pasado jueves 16 de noviembre, el ICAFE realizó una demostración de catación en sus oficinas. Como es de costumbre, el ICAFE realiza cada primer o segundo jueves de cada mes una demostración de catación, en la cual participan principiantes, avanzados y expertos en esta rama. El pasado jueves participaron 12 personas que durante este año se prepararon en diferentes demostraciones, además de un experto y un principiante. La actividad se dividió en dos, una parte sobre teoría y la otra más enfocada en la catación, poniendo en práctica todo lo aprendido. Algunos cafés de diferentes procesos de los que se están realizando los microbeneficios y también el tema de variedades, diferentes variedades de café. Desde inicio de año han estado viniendo mes a mes y se les ha ido enseñando los diferentes procesos o diferentes cafés que hay en el mercado, ¿verdad? Además de los protocolos de las CA. Desde la semana anterior, dos dragas se encuentran realizando trabajos en el río Upiris, esto a la altura de Santa María de Dota. Después de la tormenta Nate, el río Upiris en Dota retomó su cauce de años atrás, lo que ocasionó el socavamiento de una parte importante de la Ruta Nacional 226, propiamente en la entrada de este cantón. Gracias a un primer impacto gestionado por la municipalidad ante la Comisión Nacional de Emergencias, es que dos dragas se encuentran trabajando en el río, devolviéndolo a su cauce. La contratación se da por parte de la CNE y es por una duración de 400 horas. Este sábado 18 de noviembre se realizó el homenaje a las 40 mujeres integrantes del Grupo de Emprendedoras de Santa María de Dota. La noche estuvo llena de gran emoción y expectativa. El día tan esperado llegó para 40 mujeres emprendedoras y luchadoras que durante tantos días esperaron este homenaje, un homenaje a sus historias de superación que fueron plasmadas en este libro. Las ansias por ver las fotografías sorprendió a más de uno, y ni qué decir de las dedicadas, pues ellas eran las más emocionadas en ver su retrato. Me ha parecido increíble. Fueron meses esperados para este momento tan especial. Pues yo soy una de las fundadoras, de las primeras que iniciamos este proyecto. Me siento muy orgullosa de ser partícipe de este grupo. He aprendido cosas maravillosas porque me han enseñado a ser una persona fuerte a través de Doña Lorena, que es la emprendedora, porque de ahí viene el nombre Emprendedoras. La noche inició con un desfile de las dedicadas junto a uno de sus familiares. Posteriormente entregaron el libro que recopila sus historias y más tarde develaron las fotografías, que dieron paso a mucha emoción, no solo de las homenajeadas, sino también de sus familiares. Lo que hoy están viviendo estas señoras ha sido una emoción desde abril, realmente. Hoy todavía a las 5 de la mañana ya estaban todas emocionadas escribiendo unos mensajes que ya llegó el gran día, la ilusión de ellas por ver sus fotos, por ver el libro, por mostrar cómo han sido sus historias, ¿verdad? Y lo más hermoso ha sido ver también a todas las familias. En la actividad también se hizo presente el doctor Jodeiri, uno de los colaboradores y patrocinadores de esta actividad. Es una magnífica comunidad, un pueblo realmente maravilloso que tiene cosas sensacionales y desde el primer momento que nos invitaron a participar en este proyecto no lo dudamos en hacerlo porque ellos los veo como una familia, todos han sido amigas, pacientes en algún momento y la verdad es que estoy muy contento de estar colaborando con ellas. Cada una tiene una historia particular, excepcional, increíble, que si no es mediante este tipo de movimientos, nadie los va a descubrir, nadie los va a explotar. Entonces, es parte de eso que es importantísimo que haya personas como Lorena que tengan ese empuje, ese deseo. Ojalá haya más gentes en las comunidades que de verdad quieran hacer esto, porque eso es una pequeña pincelada de tantas cosas que se pueden hacer en las comunidades. Parte de esta actividad es motivar a otros grupos para que realicen este tipo de eventos y así dar a conocer historias de mujeres que han dado todo para salir adelante, sin importar las adversidades. No cabe duda que es un digno reconocimiento para estas mujeres. Continuamos en Dota, ya que un mariense destaca como uno de los mejores infografistas del mundo. Inició en el periódico La Nación
y hoy trabaja en un destacado periódico en Hong Kong. Él es Marco Hernández y estos son algunos de sus trabajos. Por ellos ha recibido en toda su carrera muchos premios, tanto nacionales como internacionales. Es infografista, una profesión que mezcla el diseño gráfico con la investigación y el periodismo. Primeramente, trabajó en agencias y editoriales pequeñas, pero un día llegó a la oportunidad de trabajar en el periódico La Nación y ahí comenzó esta aventura. Al principio en la universidad siempre empecé como, yo quiero seguir y seguir y seguir. Mientras estaba llevando estas cosas en la editorial, que fue la última parte de lo que estudié en la universidad, yo quería buscar algo más, ir más allá, y comencé a mandar currículums, comencé a mandar ejemplos de trabajo de los que tenía, algunas cosas incluso de la universidad, y comencé a mandar a los periódicos, a La República, a La Nación. De repente me llamaron a una entrevista y pues ya me comentaron un poco, bueno, tenemos una plaza, pero en el área de diseño del cuerpo A del periódico. Fue esta respuesta de que le dicen, no nos llame, nosotros lo llamamos. Entonces yo me devolví a la casa y bueno, no importa, la verdad, voy a terminar la tesis, voy a terminar esto, estoy en un momento difícil. Y pasaron unos meses y ya lo había dado por descartado. Y me llamaron a una segunda entrevista. Entonces, yo me fui un poco, la verdad me fui un poco molesto, porque yo, bueno, si ya me habían dicho al principio que no, o esto de que no nos llamen, nosotros lo llamamos, que significaba como que no, ¿para qué me llaman tanto si me van a decir que no? Me fui a la segunda y lo que me dijeron, bueno, es que es para hacerle la inducción. Aquí vamos a apuntar sus datos, vamos a apuntar sus cosas. Necesitamos su tarjeta y necesitamos ver el número de cuenta para depositarle y todo eso. Ya estaba entrando a La Nación y no me he dado cuenta. Gracias a un premio que le otorgan en España, fue que se dio a conocer y en cuestión de semana las ofertas de trabajo de medios reconocidos a nivel internacional comenzaron a llegar. Fueron poniendo por ahí la buena suerte de ganar premios en España y en Nueva York. Entonces, de ahí ya comienzan un poco más a circular los nombres. Yo seguí trabajando normal ahí. Después de que se fue, el jefe se fue para National Geographic, ofrecieron también otros medios, me ofrecieron una oportunidad para que me integrara a ellos. Pero el medio denominado South China Morning Post de Hong Kong fue el que más peso tuvo. Más que todo por la parte de gráficos en la que se había desarrollado. Este medio estaba haciéndolo muy bien en el impreso y estaban apenas empezando en el digital. Entonces ya yo tenía cierto tiempo de estar haciendo, para ese entonces, digital, hace unos años. Y calzaba bien con el perfil que ellos estaban buscando. Ellos me ofrecieron a mí esta plaza en la parte digital. Ellos lo que querían que hiciera era meramente gráficos online. Y bueno, pues en realidad yo me lo pensé unos meses, porque el cambio es un poco extremo. conocer un poco la ciudad, aunque fuese vía Google Maps, Google Earth, y ver cuáles eran las condiciones que ofrecía el medio. Sin duda es una ciudad increíble, pero lo que más me interesaba era qué iba a poder hacer y qué no iba a poder hacer allí. La adaptación fue más fácil de lo esperado. Él viajó con su hijo y su esposa y en un inicio pensó trabajar por 2 años. Ya los cumplió y espera trabajar allá por unos años más. El cambio iba a ser más difícil de asimilar. Sin embargo, lo bueno de Hong Kong es que es un espacio que es mitad occidental, mitad oriental. Es una ciudad de fusión. Entonces, siendo de esta forma, prácticamente que uno no extraña nada de comida porque está todo, hay de todo accesible.
No sé si me hubiese animado a hacerlo igual en China continental, por ejemplo. Calor de sentarse a conversar algo así en una mesa con la familia, quizás un poco lo más difícil de hacer. Hernández, de 33 años, hizo su primaria en la Escuela República de Bolivia y su secundaria en el CTP José Daniel Flores Zabaleta, lo que demuestra que si se tiene un norte fijo, las metas se alcanzan. Nunca me esperé avanzar y avanzar y avanzar y seguir creciendo e incluso rechazar cosas grandes que venían. Pero siempre tuve la idea de que, bueno, si llegué hasta aquí, ¿por qué no hasta acá? Y una vez que está ahí, ¿y por qué no hasta allá? ¿Y por qué no para allá? Seguir pensando en crecer siempre, no llegar a un hábito de confort en el que ya conseguí esto, que era pequeñito, mi primer trabajo en una agencia, era un salario talladísimo que me daba apenas para pagar la renta del departamento y ayudarme con la universidad. Y quizá todavía estaría ahí porque era un trabajo cómodo y estaba bien, pero el seguir pensando en crecer y avanzar, no se trata de posibilidades, es que uno puede hacer cualquier cosa, lo que se le ocurra, y cualquier cosa puede ser bueno. En mi caso lo único que necesitaba era más curiosidad, más, bueno, ¿y cómo hicieron esto? Y verlo y poder entender el proceso que se hacía, ¿qué me está haciendo falta a mí? ¿Qué es esto que hace esta gente que está haciéndolo muy bien en National Geographic o en The New York Times? ¿Y cómo puedo también yo hacerlo? Es que no hay ninguna diferencia. A veces creemos que las cosas buenas son solamente las que vienen de afuera y en realidad aquí tenemos la posibilidad de hacerlo de la mejor forma posible, siempre y cuando creamos en nosotros mismos. A futuro, Marco desea tener el nombre para poder hacer un estudio propio y vender trabajos a diferentes medios, trabajos que llevan un aroma a café y un sello mariense de categoría mundial. Y más adelante, durante esta semana, el CTP de San Pablo de León Cortés recibe la final nacional de balonmano. Tenemos información en vivo. Continuamos con más en Notivisión y como lo informábamos al inicio de esta edición, hoy arranca la final nacional de balonmano acá en San Pablo de León Cortés y es que se extenderá hasta el próximo sábado, donde la categoría C disputará para definir quién es el campeón. Veamos la siguiente información. El Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés será la sede durante esta semana de la final nacional de balonmano en la categoría C, en la cual participan estudiantes de 13 y 14 años. Esta final fue solicitada desde el año anterior por el colegio y fue concedida por el MEP. Nuestra institución, es un gran honor que el Ministerio de Educación nos haya tomado en cuenta, porque esto lleva todo un proceso, ¿verdad? Y nos haya tomado en cuenta para la sede de la final nacional de balonmano en categoría C, tanto masculino como femenino. Y esto pues nos abre las puertas también para proyectar un montón nuestra institución y nuestra zona, ¿verdad? Que es lo que andamos buscando. Los colegios que participarán en la categoría femenina son el Colegio de Pital de San Carlos, el Centro Educativo Oasis de Esperanza, el CTP de Pejivalle de Pérez Celedón, el Liceo de Terrazú, San Roque de Grecia, Maryland de Limón y los locales del CTP de San Pablo. Mientras que en la categoría masculina estarán el Colegio de Pital de San Carlos, el Centro Educativo Oasis de Esperanza, el CTP de Pejivalle de Pérez Celedón, el CTP Francisco J. Orlich, el Liceo de Cariari, la Cruz de Guanacaste, el José Albertazzi de Desamparados y el CTP de San Pablo. Hemos estado trabajando con esas comisiones, alimentación, hospedaje, gimnasio, infraestructura, alimentación, servicios de limpieza y todo lo que conlleva estas situaciones para que la final como tal sea todo un éxito. Para recibir a todas estas delegaciones se habilitaron 16 aulas que serán utilizadas como villas y el MEP envía todo lo necesario para la alimentación de todos los estudiantes. Los partidos se desarrollarán desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche
y serán abiertos a todo público. Sí, nuestra institución hace la invitación clara a toda la zona de Los Santos y a todas las personas que quieran venir a participar. El horario va a ser de 8 de la mañana, posiblemente hasta las 8 de la noche, ¿verdad? Es abierto a todo el público para que todas podamos disfrutar de esta final. Vamos a tener visitas de 8 equipos femeninos y 8 equipos masculinos de todo el país. Entonces invitamos cordialmente a toda la zona de Los Santos que le gusta mucho el balonmano, pues que vengan a apoyarnos acá, a nuestros equipos, porque también está Tarrazú. La final será el próximo sábado, donde las esperanzas estarán puestas en los equipos locales, así como en el Liceo de Tarrazú, para demostrar que la zona de Los Santos sigue siendo una potencia en este deporte. Bueno, y vamos a hacer nuevamente contacto, Beatriz, con Andrés Piedra hasta el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de San Pablo León Cortés, donde ya arrancó oficialmente el acto de inauguración de esta final nacional de balonmano. Así es, adelante, Andrés. Gracias, José. Beatriz, el saludo nuevamente a los amigos televidentes. El acto protocolario ya finalizó, se encuentran los actos culturales en este gimnasio del Colegio Técnico Profesional Industrial de San Pablo de León Cortés, donde recibe la final nacional del balonmano categoría C, jugadores de 3 y 14 años, y como veíamos en la nota anterior que les presentamos, vienen diferentes delegaciones de todo el país. Precisamente una de esas delegaciones es La Cruz, y es La Cruz con Carlos Díaz en la rama masculina, ¿verdad, Carlos? Es así, y hablemos un poco de la expectativa para esta final estudiantil. ¿Qué tal el nivel? Pues usted es una persona de mucha trayectoria en esta disciplina, en este deporte. Sí, el Liceo Experimental Bilingüe La Cruz en los últimos años ha tenido una gran experiencia en la participación, principalmente categoría D, producto de ese proceso de juegos estudiantiles. Desde el 2015 que el equipo prácticamente en categoría D participó en Juegos Nacionales, obtuvo la medalla de bronce y fue la primera medalla que ese cantón ganó en Juegos Nacionales. Y ahora este año en los Juegos de Cartago llegamos a la final y obtuvimos la medalla de plata. Sí, estamos dentro de un proceso de desarrollo continuo y la categoría C también forma parte de ese proceso para tratar de darle continuidad a ese grupo de Juegos Nacionales que por la decisión de la Federación va a ser en Juegos Nacionales Sub-21. Carlos, ¿cómo hicieron para venir hoy hasta acá? ¿Cómo se organizaron? ¿Pagar el transporte? Bueno, el colegio les da a ustedes el hospedaje, pero ¿cómo se organizaron? Porque no es nada cerca, ¿verdad? Son bastantes kilómetros desde La Cruz hasta acá. ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes hay detrás de todo esto? Bueno, la plataforma de juegos estudiantiles de por sí, las juntas administrativas de la institución tienen prácticamente como una obligación de poder suplir las necesidades, pero a veces uno recurre al comité de deportes, al mismo municipio y a veces a la empresa privada. En este caso no obtuvimos la ayuda necesaria, pero el colegio prácticamente fue el que sufragó los gastos. En verdad es un esfuerzo muy grande para un lugar que es prácticamente pegada a la frontera de Nicaragua, son 10 horas de viaje, y aunque es un poco cansado, ya uno en experiencia y los jóvenes en ese estímulo que le da ser deportista, una final nacional juega una función importantísima en el desarrollo de la parte integral de ellos, y esto es un encuentro de alumnos, deportistas, compañeros, en una misma cosa que le gusta, como es el balonmano. Perfecto, Carlos, muchas gracias y mucha suerte. Con gusto, a la orden. Gracias. Carlos Díaz, el técnico del Colegio Experimental, el Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz. También tenemos acá otras participantes. Vamos a ver, ¿cuál es su nombre? Juliana. Juliana, ¿de qué colegio es que está participando? Y hablemos un poquito de la expectativa que tiene con esta final. Colegio Técnico Profesional de Pejibaye. Ya esta es la segunda final a la que nosotros participamos. Nuestra misión en sí es poder pasar a semifinales y en un futuro, si Dios quiere, ganar. Pero en sí, más que todo, queremos disfrutar y socializar con las demás personas. Hablemos un poquito sobre
¿cómo adaptarse? Ustedes vienen de una zona muy caliente, está haciendo mucho frío. Bueno, todas esas partes juegan. ¿Qué le ha dicho el entrenador para poder pues, obtener el resultado? Ya, y prácticamente nosotros venimos aquí preparadas con todo lo necesario para esto, algunas enfermedades y eso, con pastillas y eso, pero prácticamente todo está bien. Muchas gracias, Juliana. Vamos a hablar también con otra estudiante del Liceo de Tarrazú. ¿Cuál es su nombre? Yara. Yara, hablemos un poquito de cómo se han preparado. Sabemos que ustedes traen una gran obligación. El Liceo de Tarrazú siempre pues, ocupa puestos importantes, Juegos Deportivos Nacionales, en la final estudiantil. Y bueno, hoy, ¿cómo vienen a defender lo que por años han obtenido? Bueno, en realidad nosotros llevamos mucho tiempo entrenando todos los días. Entrenamos después del colegio y de vez en cuando también entrenamos en las tardes y para nosotros es como una carga o también como una obligación a saber que tenemos que ir a ganar porque Tarrazú casi siempre está muy en alto. Entonces nosotros venimos como con esas ganas de demostrar quiénes somos, de dejar en alto también el nombre del liceo. Igual ustedes no están en casa, pero es como si estuvieran, ¿verdad? No se van a tener que venir a una villa, pueden estar siempre en la comodidad de su casa, conocen el clima, eso es un punto de ventaja. Sí, claro, eso es muy importante porque también hemos venido a entrenar aquí, hemos hecho colectivos con la gente de acá y sabemos cómo es la cancha y eso también es una ventaja. También el clima nos ayuda mucho porque exactamente igual al del liceo y cosas así. Gracias, Diana. Sí, vamos a llamar a dos estudiantes más. Acá hay otro estudiante que me acompañe. Venga por acá. ¿De qué colegio viene usted? ¿Cuál es su nombre? Venimos del CTP Francisco José Ornish y venimos a Andy Castro. Un poquito de la expectativa. ¿Cómo ven nosotros los equipos? ¿El nivel que está? Era muy bueno. Propongo que un grupo está más o menos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y es que en este momento se encuentra el acto cultural y veamos las graderías de las personas, veamos la gente que ha llegado hasta acá. Si mi compañero Eduardo me acompaña, hay bastante gente, son aproximadamente 180 muchachos los que han llegado hasta acá en los 16 equipos, en las delegaciones de todo el país. Y en este momento se encuentra el acto cultural. Compañeros y amigos televidentes, también la regional de Los Santos, la zona de Los Santos, ha recibido otra final de Juegos Deportivos Estudiantiles. En el colegio CTP Daniel Flores Zabaleta se está realizando también en este momento la inauguración de la final de fútbol sala y toda la información la hemos preparado en la siguiente nota. El 25 de noviembre se desarrollará la final nacional de fútbol sala, categoría D, en el Colegio Técnico Daniel Flores Zabaleta de Santa María de Dota. Esta final contempla las dos ramas, femenina y masculina, con estudiantes de edades entre 15, 16 y 17 años. Y la apertura de obtener esta final fue desde el año pasado, comenzamos con un proceso en donde en conjunto la directora, el subdirector, compañeros del personal, con la apertura del ministerio, con una donación de gimnasio que está pronto a construirse, teníamos la meta de que para este año estuviera, para hacerlo uso de la infraestructura en la final. De momento no se pudo, pero en pie toda la actividad, la organizamos, el apoyo de los compañeros, los profesores de tanto del día, de la noche, los profesores de educación física, padres de familia, los estudiantes que están en los dos equipos. Los equipos que participan en la rama femenina son Liceo Pacífico Sur de Osa, el CTP de Cariari, el Colegio Técnico Profesional de Nandayure, el Liceo Nuestra Señora de Los Ángeles, el Liceo de Puriscal, el CTP de Puerto Viejo de Sarapiquí, Cautoso de Turrialba y los locales de Dota. Asimismo, en la rama masculina, el Liceo Alfaro Ruiz, el Liceo de Matina, el Colegio de Playas del Coco, el Colegio Marco Tulio Salazar de Coronado de Osa, el Liceo de San Carlos, el Liceo de Paraíso de Cartago, el Liceo de La Juelita y el Daniel Flores Zabaleta. En total son 310 estudiantes en competición, donde incluso hay figuras de equipos de primera división de esta disciplina y seleccionados nacionales.
de los equipos más fuertes que vienen, el Liceo Alajuelita, que hablando con los profesores tienen seleccionados nacionales en este momento que están en Argentina, disputando una serie de fogueos para la selección nacional. Entonces va a ser un evento muy grande y esperamos que la organización esté de la mano con lo que es el evento. 8 balones para cada delegación, para los primeros lugares vienen un uniforme y por parte de empresas, pues, proveedores de la institución, unas medallas, trofeos para premiar el primer lugar, para premiar el primer lugar de portero, el mejor portero y el goleador. Entonces, vamos bien. Los partidos se desarrollarán de 8 de la mañana a 5 de la tarde y se jugará en el Gimnasio Municipal Alexander Madrigal Goñi. Esta categoría es la más disputada por el nivel de juego y la edad de los estudiantes, lo que garantiza un espectáculo. Estamos en vivo desde el Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés en el marco de la inauguración de la final nacional de balonmano categoría 6, como vimos también en el Colegio Técnico Profesional Daniel Flores Zabaleta en Santa María de Ota, se encuentra con el acto inaugural de la final nacional de fútbol sala. Dos disciplinas bastante disputadas, va a tener bastante espectáculo en nuestra zona de Los Altos y que usted puede acompañar, como decía don Rafael Mora, que es el subdirector de esta institución del Colegio Técnico Profesional de San Pablo. Los partidos están abiertos para todo público. Acá se desarrollarán desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. En el caso de la final de fútbol sala, serán desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el colegio, en el gimnasio, municipal de Santa María de Ota. José Beatriz, esa es la información que tenemos desde San Pablo de León Cortés. No sé si tienen alguna consulta en el estudio. Sí, Andrés, usted nos hablaba, ¿verdad?, de todo el hospedaje que tiene que realizársele a los participantes, así como la alimentación. ¿Qué lugares se acondicionan, verdad?, para que puedan venir, porque van a estar prácticamente durante una semana acá hospedados. Sí, Josué, en el caso del Colegio Técnico Profesional de San Pablo han habilitado una aula por cada equipo, 16 aulas se han habilitado como villas, y de la misma forma el Colegio Técnico Profesional de Santa María, José Daniel Flores Zabaleta, han acondicionado aulas como villas. Asimismo, el Vida Estudiantil del MEP, del Ministerio de Educación Pública, siempre tiene un presupuesto para la alimentación de todas estas delegaciones y han sido depositadas en la cuenta de los respectivos colegios para la atención de ambos, de los 16 equipos que tiene cada uno de los colegios durante esta final nacional, que es durante una semana, ¿verdad? Son bastantes días que van a tener que suplir de desayuno, almuerzo, cena, también mucho voluntariado de parte no solo de docentes, sino también padres de familia que se han involucrado, pero todos se hospedan en villas en los colegios, menos el Liceo de Tarrazú, que por la cercanía no se han desplazado hasta estas villas. Para terminar, la entrada es gratuita, para reiterar esa información importante. Claro, los partidos de la final nacional de balonmano se están realizando en el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de San Pablo de León Cortés, de 8 de la mañana a 8 de la noche, entrada gratuita, hay venta de comidas también acá, y en el gimnasio municipal de Santa María de Ota, la entrada también es gratuita y los partidos son de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto, André, muchísimas gracias por esta información y sin duda que hoy en 8 tendremos en Notivisión resultados de ambos campeonatos. Así es, aquí vamos a llevar todos los detalles. Muchas gracias, nosotros así también llegamos al final de esta edición agradeciéndoles su compañía. Así es, y también recordarles la repetición a partir del martes a las 7 de la noche y el próximo domingo a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por su compañía, muy buenas noches. Muy buenas noches, bendiciones.
Materiales Samuel, su aliado para hacer su sueño realidad. Todo en materiales de construcción, ferretería, maderas, iluminación, pisos y surtida gama de artículos para su hogar. Además de nuestra línea agrícola con las mejores marcas para usted, productor. Aproveche esta temporada grandes promociones en Pintura Lanco.